Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva aquí para el canal. Y bueno, pues en esta ocasión te voy a traer una forma en la cual puedes eliminar una plaga de caracoles muy efectiva en tu acuario. Es una forma muy carnívora, pero muy eficaz. Así que bueno, antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba. También por ahí tengo un canal de juegos por si quieres ir y suscribirte. Así que bueno, vamos a empezar. Y bueno, chicos, en el acuario en el cual tengo la plaga de caracoles es en este, en el de discos. Como pueden ver, aquí está. Bueno, no hay muchos caracoles, pero ya saben que este tipo de caracoles cuando salen es en la noche. En la noche es cuando todo el cristal del acuario se plaga de caracoles. En serio, se llena, se atasca. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues muy sencillo. Muy fácil, va a ser con unos caracoles Elena. Como pueden ver, los voy a meter de hecho para que se aclimaten un poquito. Están por ahí. Estos caracoles nos van a ayudar a eliminar por completo la plaga de caracoles. ¿Y por qué? Porque a estos caracoles les gusta mucho, aunque no lo crean, comer otros caracoles. Obviamente no van a eliminarlos de un día a otro, va a tardar un poquito, porque en primera nada más son dos los que traje. Yo creo para este tamaño de acuario y para los caracoles, la cantidad de caracoles que yo tengo, yo creo que serían, no sé, unos 5 mínimo para que acaben rápido. Pero pues no me disgusta, nada más si quiero que se empiece a acabar esa plaga. Ya ahorita los voy a echar al acuario, pero cuando los vea en algún momento que se están comiendo un caracol, lo voy a grabar para que ustedes vean cómo es que se los devoran. Y es que en serio, los acaban. No se lo estoy mintiendo, es una de las formas, si tú tienes una plaga de caracol, es una de las formas más fáciles de erradicar este problema, que no es un problema, la plaga de caracoles en los acuarios para nada es un problema, simplemente es un es antiestético para el acuario, nada más, pero no le van a hacer daño ni a los peces, no le van a hacer daño ni a las plantas que tengamos en el acuario, así que no se preocupen. De hecho, de este lado también hay caracoles, como pueden ver. Entonces todo el tronco está, en la noche se llena, se atasca de caracoles, todo en ese chulo de ahí. Entonces vean, ya está, nada más sintieron la luz y luego empezaron a caminan, nada, no se arrastran, ustedes díganme. Pero pues ya, como les digo, les estaré grabando en un futuro, o no en un futuro, sino en un ratito, o mañana, o cuando yo vea que se están comiendo un caracol, para que vean que de verdad sí los acaban. Se llaman caracoles Elena, los pueden conseguir en el Morelos, en el Michuca, ahí, por si quieren ir y comprar, si es que tienen este problema. ¿Cuánto me costaron? Están entre los 60 y los 80 pesos. Entre esos rangos pueden encontrarlos en cualquiera de los dos mercados. Así que bueno, nos vemos cuando vea que se están comiendo otro caracolito. Y bueno, chicos, como pueden ver, aquí estamos con el caracol Elena. Lo pude agarrar ahorita aquí. Y es que la verdad, van de maravilla. Son excelentes peces. Se los recomiendo al 100%. Si han acabado con la plaga, obviamente nada más son dos y pues va a tardar, pero en el poquito tiempo que llevan en el acuario, la verdad es que van súper bien, van de maravilla. Ahí como los pueden ver, vean, ahí va para arriba, creo. Y pues es que vean, estaban peores
estaban súper peores los troncos. Aquí pueden ver varios caracoles, pero en la parte de atrás vean los o sea, están llenos de caracol. Y antes estaban peor. Estaban, o sea, repletos. O sea, casi era un tronco de caracoles, para que me entiendan. Y los cristales también. Los cristales estaban súper, súper llenos de caracoles. Más en la noche. Ya ven que estos caracoles que ustedes están viendo, que son los que quiero que se coma, que son estos de aquí. Él se los... Bueno, esos caracoles nada más salen de noche o están siempre enterrados en el sustrato, que son buenos para oxigenarlo, pero pues eso lo podemos evitar sifoneando y haciendo todo eso, ¿no? Pero en sí, este caracol Elena, la función que tiene en el acuario, o la que los acuaristas usamos como función para el acuario, es usarlo como un comedor de caracoles, o para terminar plagas en el acuario. Es súper, súper bueno, súper recomendable. El otro, la verdad es que no sé en dónde está, no lo he visto, así que ahorita, porque este lo caché y por eso es que se los quise grabar a ustedes y pues ya aquí decirles cuál es el motivo de estos caracoles. Al menos en mi, yo los ocupo para terminar con las plagas. Se los devoran sin ningún problema. Entonces, también estos, si tienes, por ejemplo, Planorbis, que son unos más redonditos, este caracol también los elimina sin problema. Lo puedes usar también para erradicar esas plagas. Son súper buenos igualmente. Entonces, pues en este video quería centrarme un poquito más en este caracol, ya que sí o sí es un caracol carnívoro. Yo pienso meter a lo mejor otros dos o tres a el acuario para que me ayuden todavía más rápido a erradicar estas plagas que yo tengo de caracoles, ya que pues creo que estaría súper bien que esté limpio el acuario, que como siempre se los digo, los caracoles no son malos para el acuario, solamente se consideran antiestéticos. Si a ti te gustan, si los quieres tener en el acuario, no hay ningún problema. Déjalos y van a estar en perfecto estado, no vas a tener problemas. Pero a mí en lo personal no me gustan en el acuario, no me gustan cómo se ven. Por eso es que los estoy eliminando y por eso es que no me gustan en el acuario. Entonces pues hay diferentes maneras también. Si no tienes la posibilidad de comprar Planorbis, pues lo que podrías hacer igualmente es poner, por ejemplo, una hoja de lechuga en la parte superior del acuario y sin ningún problema al otro día te paras temprano antes de que amanezca y vas a ver repleto de caracoles la lechuga, la retiras y vuelves a repetir. Esa también es otra forma en la cual nosotros podemos erradicar los caracoles del acuario, pero como les digo, pues ya es cosa de que nos las ingeniemos para que estén en perfecto, bueno, para que los erradiquemos, si es que se hacen plaga, porque luego, por ejemplo, los Planorbis, casi es muy, muy raro que se hagan plaga en el acuario, casi no están propensos a hacerse plaga, y también podemos evitar las plagas de caracoles no excediéndonos en la comida, porque si nosotros nos excedemos en alimento en el acuario, ahí vamos a tener un gran problema, porque ahí sí vamos a inducir a los caracoles a reproducirse, ya que les estamos dando alimento. Entonces también ese es un problema, un error que cometemos muchos de nosotros al alimentar mucho a nuestros peces. También por eso es que se nos hacen. Vean, por ejemplo, aquí en esta parte hay bastantes caracoles, pero ya están huecos la mayoría. O sea, no crean que este caracol se come a los De hecho, iba por uno, creo. Creo, ¿eh? O no tiene hambre. Que también puede ser. Bueno,
La mayoría de estos caracoles ya son puros caparazones, ya no están vivos, o sea, ya no tienen nada adentro. Entonces, es como les digo, es una excelente forma de erradicar. Vean, a este le gusta la cámara, este chicuelo. Vean lo que chulo. me encantan los Snake Skin. Vean, 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 vean. Llegó chiquito, ya creció bastante. Pero bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Como siempre, te invito a que pues te suscribas, actives la campanita. Igualmente, tengo por ahí un canal de juegos. También mis redes sociales, Facebook o Instagram, te pueden servir, ya que por ahí subo contenido de vez en cuando, por si es que quieres. Vean, acá está el otro, ahí arribita. Por si es que quieres seguirme también por ahí. Y bueno, pues les quería mostrar un poquito cómo es el funcionamiento de este caracol en el acuario, cómo yo lo uso, cómo yo uso este caracol para erradicar las plagas, que es muy bueno. Si tienen plagas, se los recomiendo al 100%. Así que bueno, pues ahora sí, sin más que decir, adiós.